señores, muy buenos días, muy buenos días. Gracias por estar a esta hora de la mañana, una servidora Edith Febles. A partir de este momento en La Cosa Como Es, comenzando esta semana, yo me siento siempre muy honrada de la compañía que ustedes dan a este programa. Gracias, por supuesto, a los que están a través de Tele Radio América 45 o 12, dependiendo su señal de cable, a los que están fuera de nuestro país, de nuestras fronteras, y que ven este programa, sobre todo a través de mi canal de YouTube. Quiero presentarles el canal para que ustedes lo vean. Hemos ido poco a poco creciendo, es un crecimiento sostenido, es un apoyo sostenido el que nos está dando la gente. Les agradezco muchísimo todo ese apoyo. Ahí tienen, hemos colgado por el interés que tiene todas las intervenciones de los jueces o de los candidatos a jueces de la Suprema Corte de Justicia. Hemos colgado en la red, en YouTube, como ustedes ven, hemos colgado las imágenes, los videos de esas entrevistas. Algunas han sido vistas hasta 35 mil veces desde el fin de semana pasado. También tengo, quiero comentarles que tengo, hemos subido, como ustedes ven, las vistas a 1.351.000 y tenemos 20.291 seguidores. Así que gracias a todos por estar con nosotros y por la sintonía, por compartir, por difundir y por comentar nuestros contenidos. Yo tengo un programa en el día de hoy en el que me abstuve de invitar a nadie. Quiero hacerlo de modo personal, contarles. Tengo algunas cosas que contarles. Se trata del caso de la magistrada Miriam Germán. Yo creo que es uno de los casos que provee más elementos, que son infinitos, pero además incluso interesantes para trabajarlos, para investigarlos de poco en poco. Obviamente no presento una investigación concluida. Ese es un caso que tiene demasiados aristas. Desde que el Procurador General de la República en el Consejo Nacional de la Magistratura hizo graves acusaciones que decía que eran preocupaciones de ciudadanos anónimos que él había recibido. Hay toda una situación con esto, como todo el mundo sabe, una vulneración, una violación del reglamento, porque no se presentan documentos anónimos, y mucho menos había sido entregado a la magistrada Miriam Germán para que tuviese la posibilidad, que tuvo otro de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, que llegó un cuestionamiento y él lo recibió, tuvo 7 días para hacer un escrito, para contestar a los que ahí se estaba planteando. Obviamente se han generado todo tipo de opiniones. Es un tema que, aunque el Procurador General en algún momento dijo que lo daba por cerrado, ya el cierre no dependía de él. Debo decir que el Consejo Nacional de la Magistratura, al concluir el fin de semana, el pasado viernes, las intervenciones de los candidatos a ocupar cargos en la Suprema Corte de Justicia, dieron algunos detalles en rueda de prensa que se hizo. Dijeron básicamente que el Procurador General de la República había depositado una documentación, que iban a estudiar la documentación, que el presidente de la Suprema Corte de Justicia, que ha brillado por su ausencia, que no dijo nada públicamente, a pesar de que tenía documentos respecto a algunos de los aspectos citados por el Procurador, pero dijeron que él sí había fijado su posición dentro del Consejo. Lo fijó la posición en la reunión anterior, que la había fijado sobre el proceso completo, y ahora esta semana pasada lo fijó, según lo que dijo Fran Soto, que fue el portavoz como secretario, lo fijó específicamente en torno a la documentación. Ellos sabrán, van a ver qué hacen con esa documentación. Es un proceso que está en marcha. El próximo jueves se reúne de nuevo el Consejo, se espera que incluso ese día se han dado a conocer cuáles van a ser los integrantes de la Suprema Corte de Justicia. Hay dos aspectos que salieron el fin de semana. Yo quiero referirme a uno de ellos, el caso del periodista Silvio Cabrera. El periodista Silvio Cabrera del periódico El Nacional, el vespertino El Nacional, publicó dos informaciones que tienen que ver con Miriam Germán. Con posterioridad a la publicación de ambas informaciones, de las cuales Miriam Germán envió cartas al periódico, en la primera publicación envió documentos y envió una carta, en la segunda publicación también mandó una carta, pero inmediatamente las redes sociales, incluyendo la hija de la magistrada Miriam Germán, publicaron
la nómina de la Procuraduría General de la República, donde el periodista Silvio Cabrera figura como asalariado. Es decir, que además de ser periodista del periódico El Nacional, es asalariado de la Procuraduría General de la República. He conversado con Silvio Cabrera, yo conozco a Silvio, y quiero cuando regrese de la pausa contarles todo lo que tiene que ver con él, lo que él me ha dicho, qué pasó, y todas las implicaciones que tiene esto. Quise llamarlo porque me iba a referir a este tema hoy, y hemos sostenido una larga conversación, de lo cual quiero comentarles después que me vaya a la pausa. Posteriormente, en el tercer bloque, como ustedes saben, el procurador adjunto Bolívar Sánchez dio una rueda de prensa. En esa rueda de prensa, para explicar la intervención del teléfono de la magistrada Miriam Germán, se basó básicamente en una persona que, según las aclaraciones y lo que dijo el magistrado Bolívar Sánchez, que es el responsable de asuntos internos de la Procuraduría General de la República, decía él que esa persona tenía una identidad y que se hizo el muerto, en el año 2014 y resurge con una nueva identidad. Yo tengo hoy documentos que acreditan ambas identidades. Quiero mostrarles al respecto incluso documentos que vienen desde la niñez de esta persona. Esos documentos se los muestro en el tercer bloque. Por ahora nos vamos a la pausa y al regresar estamos con el caso Silvio Cabrera en ambas nóminas.